Vieras, Larín, ayer encontré a mi mujer con otro hombre en la cama. ¿En serio? Cuando el tipo me vio, me agarró de aquí, me tiró en la esquina del cuarto, puso una línea en el suelo y me dijo: si pisas esta línea, te mato. Y después se fue a acostar de regreso con mi mujer. ¿Y qué hiciste al respecto? El tipo se creía la gran cosa. Cuando él no miraba, yo pateaba la línea. Amor, ya sé por qué aquí abajo es bien pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? Esta mujer no es apura. ¿Y eso, amor? ¿Por qué te tardaste demasiado? ¿Y eso? ¿Por qué andas comprando paletas? Es que un señor estaba regalando paletas a cambio si me dejaba tocar las nalgas. ¿Y entonces? ¿Andaba a pito? Ahorita se va a saber quién manda aquí. Mi amor, ¿y qué pasó? Bien buena onda el señor, ¿verdad? Me regaló dos paletas. Vamos, amor. ¿Y cómo apareció ahí? ¡Imposible que regresaras! ¡Hoy te voy a dejar lejos! Ahora sí, te voy a dejar acá y espero que no regreses. ¡Ahora sí me voy a deshacer de ti! ¡Espero que con esto no regreses nunca! ¡Y ahora tres! ¡Yo mejor me voy de esta casa! Yo te protegeré. Yo te protegeré. Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger. Mi amor, voy a ir a la tienda. Ahí mirar la tortilla, que no se vaya a quemar. No, mi amor, yo voy a estar pendiente. 20 minutos después. Amor, ¿no te has fijado que la tortilla ya se quemó? No, mi amor, ahorita lo doy cuenta, ahorita lo doy cuenta. ¡Qué barbaridad! Eso le pasa por andar viendo videos. Hoy se la tiene que comer. No, mi amor, está buena. La tortilla está muy tostadita, está buena. Sí, está riquísima. Tortilla quemada. ¡Cómasela todita! El mundo al revés. Larín, Chol, ¿qué están haciendo? ¡Trabajando! No, ya dejen de estar trabajando y váyanse a la playa a bañar. ¡No queremos! ¡No queremos! ¿Cómo que no van a querer? Tengan, aquí está el bloqueador. Está bien. Está bien. Y tengan, llévense estos flotadores para que se diviertan. Uno para cada uno. ¿Y con qué los vamos a inflar? Para eso les voy a dar esta máquina para inflar flotadores. Está bien. Nosotros no queríamos ir a la playa, nosotros queríamos trabajar. Así me gusta, ¿qué son esas cosas de andar trabajando? Como lo prometido era deuda, les prometí que cuando nos vinieran las placas de YouTube, yo me iba a pintar el pelo de rosado. Así que estuve en buenas manos, estuve en las manos de la Chol. Así que aquí les mostramos lo que son la placa de 100.000, la placa de 100.000 del canal secundario y la placa de 1.000.000. De verdad, todo esto es posible gracias a ustedes. Los queremos mucho y gracias por hacer que todo esto sea posible. Esto se lo dedicamos con mucho amor a ustedes. Larín, acabo de irles a comprar una sabrita a cada uno. Te comes una y le das una a tu hermano. ¡Yo se lo doy, mamá! ¡Me voy a comer mi sabrita! ¡Se acabó! Hermano, mi mamá te compró esto y dijo que tenías que darme la mitad. ¡Poné las manos, pues! ¡Este sí es bruto! ¡Me dio la mitad! También les compré una coca a cada uno. Te tomas una y le das una a tu hermanito. ¡Sí, mamá! ¡Yo se la doy! ¡Me voy a tomar primero mi coca! ¡Ah! ¡Ya me la terminé! ¡Hermano! ¡Mi mamá te compró esta coca y dijo que me dieras la mitad! ¡Está bien! ¡Toma vos primero! ¡Este sí es bruto! ¡Me dio de su coca también! ¡Un te soy! ¡Más dos te soy! ¡Tres te soy! ¡Tres te soy! ¡Más un te soy! ¡Cuatro te soy! ¡Cuatro te soy! ¡Menos cuatro te soy! ¡Cero te soy! ¿Por qué fue? ¡Cero te soy, eh! ¡No es la respuesta! ¡Decime, pues! Cerote soy. ¡Ah! ¡Ay, no, no, no! Ve. Cuidado con el perro.
¿Y por qué le has puesto cuidado con el perro si ni muerdes a cosa? Sí, cuidado con el perro porque ya me la han pateado varias veces. Amor, agarra mi teléfono y llamale a mi mamá. Decirle que ya vamos a llegar, solo voy a terminar de comer. Amor, ¿por qué tenés dos contactos? Uno que dice mamá y otro que dice mamacita. Sí, sí, llama al que dice mamá. Ve, y este me quiere ver la cara de estúpida. Bueno, estúpida, y no sabes que este hombre tiene esposa. Amor, este es tu teléfono. ¡Feo! ¡Ey! ¿Usted es el dueño del restaurante? Sí, ¿por qué? Es que ese perrito que usted tiene todos los días me dice que soy feo y no me deja comer en paz. Yo mejor me largo de este restaurante. Por favor, no se vaya. Hagamos un trato. Cada vez que el perrito le diga feo, yo le regalo la comida. Si volvés a decirle feo a los clientes, no te voy a dar comida todo el día. Está bien. Al día siguiente. ¡Feo! Bueno, como este me dijo feo, me llevo la comida de gratis. ¿Qué te dije de estar molestando a los clientes? Si volvés a decirle feo, yo te voy a hacer chicharrones para el siguiente día. No lo vuelvo a hacer. Al día siguiente. Amor, vamos a comer al restaurante. No, ahí es muy caro y no cargamos dinero. No te preocupes por eso, amor. Ahí hay un perrito en ese restaurante que cada vez que me dice feo, el dueño me regala la comida. Ah, pues vámonos. ¿Y qué pasó, perrito? Hoy no me vas a decir feo. Bueno, si ella te quiere así, ¿quién soy yo para juzgarte? Karim, ya me voy para el mercado y dejé la refri desconectada. Y por favorcito, te pido que la limpies antes que el hielo se derrita. Sí, mamá, yo la limpio antes de que se derrita el hielo. Ya regresó mi mamá y yo no limpié la refri. Hoy sí me va a castigar. La única cosa que tenías que hacer en esta casa era limpiar la refri y no lo hiciste. Yo no quiero ir donde la abuela. Bien, hijo, hay que ir donde tu abuela porque ella nos ha cocinado algo muy rico a los tres. No, porque donde la abuela lo hace que uno coma, que uno ya esté lleno y le mete comida, no quiero ir. Yo sí quiero ir donde la abuela porque la abuela lo consiente mucho a uno. Yo no invité a Larín, yo no he invitado a nadie a la plática, ni mucho menos a vos, metido. Vaya pues, deje de estarle faltando el respeto a su hermano y vamos a ir donde la abuela porque vamos a ir. Que todo nos salga bien, pero adiós, abuelo. Al día siguiente. No entiendo cómo mi hijo pudo predecir la muerte de su abuelo. Que siempre nos vaya bien, pero adiós, abuela. Al día siguiente. ¿Y cómo mi hijo ha podido predecir la muerte de sus dos abuelos? Que todo nos salga bien siempre, pero adiós, papá. Mi hijo pudo predecir la muerte de sus abuelos y hoy dijo que me toca a mí. Hoy no voy a ir a trabajar, mejor me voy a ir a tomar. Mucho, mucho más tarde. Ya vine, amor. ¡Qué bonito! Vos todo el día borracho y tu primo que falleció. Karim Junior, adivina el youtuber. ¿Mi youtuber es hombre? Sí. ¿Es mexicano? No. ¿Hace videos conmigo? Sí. ¿Es mi hermano Larín? Sí. ¡Sí! Larín, adivina el youtuber. ¿Mi youtuber es mexicano? No. ¿Es hombre? Sí. ¿Tiene más de 10 millones de seguidores? Sí. ¿Regala dinero? Sí, demasiado. ¿Mr. Beast? Sí, es él. ¡Sí! Mamá, te toca adivinar youtuber. ¿Mi youtuber es hombre? No. ¿Es de México? Sí, sí. ¿Tiene más de 10 millones de seguidores? Sí, claro. ¿Hace videos con sus hijos? Sí, sí. ¿Es Kimberly Loaiza? Sí, ella es. ¡Sí! ¡A comer! ¿Qué le pasa a Larín? ¿Y qué le pasó? ¿Y yo qué voy a saber? Desde que probó la comida le agarró feo. A ver qué le echó usted a la comida. Yo no le he echado nada. Tranquilo, no pasa nada. No se preocupen. Es que aquí dice, agítese bien antes de usar. Un día un padre iba de viaje por el mundo. Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora. Yo me encargo del equipaje. Padre, ese es mi asiento. Claro, hijo, yo lo sé. Solo que te quiero pedir un favor. Quiero que por favor me dejes conducir esta vez. Pero si los demás se dan cuenta que usted está manejando, me van a despedir. Y además, yo tengo que velar por su seguridad. No, hijo, nada de eso va a pasar, ya verás. Como usted diga. Mucho, mucho más tarde. Hijo, tenía demasiado tiempo sin manejar. Padre, bájele velocidad, va súper veloz. Tranquilo, hijo, nada va a pasar. Lo que nos faltaba, ya nos detuvo la policía.
¿Aló? Superior, acabo de detener a alguien muy importante y no lo puedo multar. Aquí no importa quién haya incumplido las reglas de tránsito, hay que multarlo. Sí, pero es alguien muy importante. ¿Alguien muy importante? ¿El alcalde? No, alguien más importante. ¿El presidente? No, alguien todavía más importante. ¿Y quién va a ser más importante que el presidente en este país? Yo creo que es Dios. ¿Dios? Imposible. ¿Y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre. ¿Quiere que le baile? Haría eso por mí. ¡Guácala! ¡Qué asco! Amor, ya arreglé todo en la lancha. ¿Crees que puedes ir a pescar? Amor, yo no soy pescador. Amor, ¿crees que me arreglas el ropero? Es que lo tengo arruinado. Amor, yo no soy carpintero. Amor, ¿crees que me ayudas a regar las plantas mientras yo las arreglo? Amor, yo no soy jardinero. Al día siguiente. Amor, ¿cómo hiciste para ir a pescar y arreglar el ropero si yo no he estado? Ah, pide al vecino. ¿Y con qué le pagaste, mi amor, si no tenés dinero? Ah, él me dijo que le lavara toda la ropa o que me acostara con él. ¿Y cuánta ropa le lavaste, mi amor? Amor, yo no soy lavandera. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Solamente venimos a darles avances de lo que es la construcción de nuestra casita con mi esposa. No saben lo emocionado que continuamos cada día que venimos acá a ver cómo van los avances y todo. Queremos decirles de que gracias a Dios se ha terminado lo que es la fundación. Se le ha podido hacer la solera, ya que esto era de 80 centímetros, estaba bastante hondo y consumía bastante cemento. Entonces costó bastante hacerlo, pero estamos muy emocionados. Ya trajeron los blocks para que los albañiles puedan continuar pegando y ya hicieron la primera línea. Esperamos que en los siguientes días se vea bastante el avance al pegar los blogs. Así que, gente, estamos muy emocionados y gracias por apoyarnos y los queremos demasiado. ¿Para dónde vas con esas escobas? ¿A hacer oficio? ¿Para qué vas a hacer oficio si yo ya lo hice? Ah, pues voy a cocinar algo. ¿Para qué vas a cocinar si ya cociné? Ah, pues voy a lavar los trastes. Ya los lavé, ya lo limpié, ya la doblé. Bueno, como no hay nada que hacer, voy a jugar Play. No, si por vos fuera todo el día pasaras en ese Play. Deberías de ponerte a hacer algo para ayudarme en esta casa. Pero mamá, si me estás diciendo que ya hiciste todo. ¿Qué busques que hacer? Ah, pues voy a barrer el patio. Yo ya barrí el patio. ¿Ven que nada les cuesta hacer las cosas bien? ¡Nada les cuesta! ¡Está lloviendo y yo me quiero bañar con agua llovida! ¡Agua llovida! ¡Uy, a mí me gusta bañarme con el agua llovida! ¡Ay, qué rico, qué sabroso, qué delicioso! ¡Qué calientita está esta agua llovida! ¡Me la vas a pagar, Larín Junior! ¡Pero bien te gustaba el agüita calientita, ¿verdad? ¡Mamá! ¡Ay, qué bonito el niño! ¿Se parece al papá? No, se parece a la mamá. No, no, ese niño se parece al tío, que soy yo. ¿What the fuck? No, pero es a mí. No, ese niño se parece a mí, porque yo soy la abuela. ¡Momentito! Ese niño se parece a mí, a la bisabuela. No, ese niño se parece a mí, porque soy la tatarabuela. ¿Eh? Hoy solo falta que la Molly diga que se parece a ella. Vaya, niños, vamos a revisar la tarea de reacciones químicas. Comienzo yo. Para mi reacción química, lo que vamos a hacer es mezclar cloro con Coca-Cola. Al mezclarlo pasa esto. Hace como una erupción volcánica. Interesante. Le voy a poner un 5 por básico. Para lo que yo traigo, maestra, necesitamos acetona pura. La echamos en un recipiente y también necesitamos poliestireno. Lo metemos a la acetona pura y pasa lo siguiente. Se deshace fácilmente, mire. Y en cuestión de segundos, el poliestireno se derrite por completo. Lo que pasa cuando hace contacto con acetona es que libera todo el aire y por eso queda de esta manera. Increíble, Alfredo. Le voy a poner un 10 por buena explicación. Les pedí solo un favor. Ayer les publiqué esta foto en Facebook y les dije que nunca he visitado la Torre Eiffel y que si me ayudaban haciéndome un montaje. A lo cual muchos de ustedes me hicieron lo siguiente: no te vayas a caer de la torre. Quien haya hecho ese montaje se merece un 10. También me pusieron de noche, diferente ángulo, con Carely Ruiz, con Fernan, con Barney, adentro de la torre, con zapatos nuevos, este otro también. La verdad que ustedes tienen una creatividad excelente, me hicieron demasiado. Comenten si les gustaría que hiciéramos otra parte para que participen ustedes. Tengo hambre.
¿Y esto? Esos son platos bañados en oro. ¿Platos bañados en oro? Sí, apurate, anda a traer los cubiertos porque te voy a dar comida. ¿Y esto otro? Los cubiertos también son de oro puro. ¿De oro? ¿Y esta taza y esta cacerola también es de oro? Sí, también son de oro. Ya muchas preguntas, Larín, ¿o querés que te dé con la chancla de oro? ¡La chancla de oro! Abuela, mis papás me dejaron solo. ¿Pero qué querés que haga? Pero me dejaron sin comida. ¿Cómo? ¿Sin comida? Ahorita mismo enciendo la malcriada y me voy para allá. Ay no, se le acabó la gasolina. Esto pasa por la calle donde vive mi nieto. Pero tengo que llevarle la comida. Suscríbete si crees que le dolió a la abuela. Bienvenidos a mi baby shower. Después de ese video hemos recibido muchos comentarios de ustedes diciéndonos que si en verdad hicimos esa decoración solo para unos segundos de lo que dura el TikTok. Quiero decirles de que la verdad sí, y ahorita les muestro. Grabé esto antes para que ustedes lo vean. Así se mira ya realmente, ve la decoración. Esto está hecho, recuerden que es un video de actuación. No vayan a estar ahí pensando de que de verdad vamos a ser padre aún, porque todavía no, sino que va a ser hasta más adelantito, porque todo a su debido tiempo, para dedicarle el mayor tiempo posible a una bendición. Aquí estábamos grabando. Este pastel es un pastel real. Y no vayan a pensar que ese pastel se va a desperdiciar, porque no. Nosotros tenemos un familión demasiado, demasiado grande, y les decimos de que tenemos un pastel o se lo damos a ellos, ellos se lo comen. Eso, uy, qué bonito se mira. Me hace sentir como que si ya vamos a tener una bendición. Y luego de grabar la escena, hay que desarmar todo para la siguiente escena. Luego guardamos estas cosas que pueden servir para un próximo video o para alguien que ande en un apuros en un baby shower. Y luego hay que hacer el siguiente escenario donde la doctora atiende a la mamá Larín. ¡Vamos! Y luego nos cambiamos. ¡Y listo! ¡Su doctora está lista! Y luego hacemos la dramatización. Luego de esto hay que desmontar el otro escenario. Obviamente para la escena necesitábamos un bebé y lo trajimos junto con la acompañante que sería la mamá para que lo esté cuidando, ¿eh? ¡Keylor! O sea, nos metemos súper bien en el papel. Y luego para la siguiente escena necesitamos dos vestidos, uno de boda y uno de 15 años. Este obviamente lo compramos y este también lo compramos en el usado. ¡Listo! Así se ve mi pingüinita hermosa, ya grabamos la escena y ahora toca que ella se vista de que se va a casar y el novio en este caso sería mi hermano. Él ya va a venir porque ahorita vamos a simular que la hija ya creció y se va a casar. Así es como nos toca grabar cada TikTok. Dependiendo de la idea que se me ocurra, así va a ser la dificultad que tenga. Unos pueden ser más difíciles que otros, pero en este caso el de ahora estuvo un poco complicado. Y yo sé que a veces me dicen que los videos no son, o sea, no tienen gracia, que aquí, que lo otro. Y quiero decirles de verdad de que yo hago los videos con mucho cariño para las personas que les gusta ver estos videos. De verdad lo valoro mucho porque siempre están ahí apoyándome. Y créanme que cada video que hago es con mucho cariño para ustedes, aunque sé que hay muchos que me dicen ahí que los videos no les causan gracia. Así que eso no importa, gente. Así que los quiero mucho y coméntenme ahí si quieren que siga haciendo como un detrás de cámara o cosas así para que ustedes sigan viendo cómo es la travesía después de cada video, para así responder cada una de sus dudas. Ahora les voy a enseñar a hacer un burrito mexicano casero. Yo nunca he hecho un burrito, ahora lo voy a intentar, así que si lo estoy haciendo mal, una disculpa a todos los mexicanos.
Larín, te llegó una carta, pero no dice nada, está en blanco. Ah, sí, esa carta es de mi esposa. ¿Y por qué decís que es de tu esposa? Es que ya llevamos como una semana peleados y no me habla. Hoy es mi cumpleaños. Sí, gente, quiero contarles de que el día de ahora fuimos a celebrar en familia mi cumpleaños. Este día la pasé súper bien, que me llevaron serenata a las 4 de la mañana. Salimos en familia a comer. Mi esposa me hizo este regalo que de verdad me dejó sin palabras. Reventamos una piñata, partimos del pastel y me cantaron feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños al credo! No les miento, gente, que este fue uno de mis mejores días. Me la pasé súper bonito y feliz al lado de toda mi familia. Y también quiero agradecerles por todos sus bonitos comentarios que me han dejado en Instagram. Y les agradezco mucho por el apoyo. Los quiero mucho y los amo mucho. Bueno, gente, yo no hallé un hombre que tuviera valor de hacer esto, así que me va a ayudar mi primo. Perdón. ¡Amor, amor! ¡Amor, amor! ¿Quién es? Soy el que te hace feliz todos los días y te lo hace como un tigre en la cama. ¡Qué rico el vecino! ¿Cómo dijiste, amor? ¿Cómo dijiste, amor? ¿Cómo dijiste, amor? Ah, no, que si trajiste el pepino, mi amor. Ah, sí. Gracias. Bueno, mi amor. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay! Oye, ese loco piensa que el suelo es un río y se puso a nadar. Le voy a decir que se salga de ahí. ¡Ey, salite de ahí! ¡Eso no es un río! ¡No me voy a salir! ¡Que te salgas de ahí! ¡Eso no es un río! ¡Que no me voy a salir! ¡Que te salgas de ahí! ¡Que no! ¡No me hagas enojar, Larry! ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí, señor oficial? ¡Es que este loco dice que eso es un río y se ha puesto a nadar! ¡Yo ya le dije que se salga de ahí! ¡Ey, Larín! ¡Salite de ahí! ¡No me voy a salir! ¡Que te salgas, te estamos diciendo! ¡Que no! ¡No me voy a salir! ¡Salite de ahí ya! Bueno, si tanto querés que me salga, ¿por qué no venís a sacarme vos? ¡Ahorita te voy a sacar! ¡Pero no está muy hondo ahí, ¿verdad? ¡No, no está muy hondo! ¡Ahí voy! Vea al tigre por $20. Ey, vos, ese piensa que vamos a ir a ver su tigre por $20. Ese está loco, vos, ya vas a ver que nadie le va a llegar. Nadie quiere venir a ver al tigre. Vea al tigre por $10. Ey, ya viste que cambió el rótulo. Viste que te dije que nadie le había llegado. ¿Y cómo vamos a ir a ver un tigre por $10, vos? Ese está loco. Ni porque le bajé $10, nadie quiere venir a ver el tigre. Ah, ya sé, lo voy a poner gratis, a ver si así vienen. Vea al tigre gratis. ¡Ey, vos! ¡Ahora está gratis! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Salida de local, $1,000 o suelto el tigre. ¿Qué? Siempre hay que ser inteligente, un hombre de negocios. ¡Compré un trampolín! ¡Lo armamos! ¡Sí! Antes de todo, tengo que hacer la prueba, que todo esté bien. ¡Oh, oh, oh! ¡Ya lo terminé! ¡Súbanse! ¡Sí! Ahora les vamos a enseñar a hacer elotes con taquis. Vamos a necesitar elote. Taquis, yo no encontré taquis otra vez, así que voy a usar taqueritos. Queso cheddar, limón, mayonesa y palitos para elotes locos. Wipe it down, wipe it down, wipe. Cuando Alfreda anda en sus días. ¡Ay no! ¡Siento que me bajó! ¡Ay no! ¡Me manché! Más que ahí está ese hombre y me siento incómoda. ¡Me voy a tapar con una pared para que nadie se dé cuenta!
Voy a agarrar un poquito de agua para lavarme. ¡Ah! ¡Fue un sueño! Yo sé que no es 14 de febrero, pero es mi novia que sale de un ropero. Bueno, gente, el día de ahora les vamos a responder una pregunta que muchos nos hacen ahí. Bueno, gente, el día de ahora tocó celebrar el cumpleaños de mi mamá. Ella está cumpliendo 75 años, así que decidimos hacerle una pequeña fiesta entre todos. Ella no se lo esperaba y se la pasó muy feliz. Así que, mamá, felices 75 años y la quiero y la amo mucho. One, two, three, four, five, six, seven. Se ve bien bobita viendo aquí como cuenta en inglés. Eso es grosero. Sí, sí, papá. Sí, sí, viera, me quedaron cabalitos los zapatos. Solo me tengo que poner como 10 calcetines. Pero aquí quedan bien. Buenas, ¿qué cuesta el papel higiénico? Uy, el papel está caro, está a $6 los 18 rollos. Voy a querer uno. Uy, no tengo vuelto para uno de a 20, ¿no tenés otro dólar? Ahora sí. Vaya, como me diste uno, 5 para 10. Y 10 para 20. Yo cuando como mango, chile, tajín, limón, sal. Amor, aquí está la comida. Gracias, amor. Ay, me trae comida y ahorita tengo los dientes todos destemplados. Ni sé cómo comenzar porque siento muy destemplado los dientes. Amor, ¿qué pasó? ¿No te gustó mi comida? Bien, bien, amor, bien, amor. Ay, me duelen los dientes, no vuelvo a comer tanto mango. ¡Familia, ya somos 20 millones! ¡Sí! Money, money, money. We just wanna ¡compré pizza y coca para comer! ¡Sí! ¡Traje piñata! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Aquí hay una piñata! ¡Buena! ¡Buena! Gente, muchas gracias por el apoyo. Ya somos 20 millones. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se fue el internet! ¡Lo que me faltaba ahora! ¡Ah, ya sé! ¡Hay que reiniciarlo! ¡Esta cochinadita tonta no viene al internet! ¡Ah, ya sé! ¡Con un se arregla! Mucho, mucho más tarde. ¡Por favor, señor, que venga el internet! ¡Necesito jugar Free Fire! ¡Necesito internet! I don't know why it doesn't even matter. ¡No! ¡Hoy sí ya no va a funcionar de por vida! ¿Qué hice? Se necesitan dos albañiles. Se necesitan dos albañiles. Y yo solo soy uno. Le voy a decir a Larín, tal vez quiere trabajar. Ey, Larín. ¿Qué pasó? Allá se necesitan dos albañiles, ¿no quieres trabajar? Bien, démosle, vamos. Vamos. Quizás voy a necesitar otro albañil. Con dos no logro terminar. Se necesitan tres albañiles. Ey, Larín, hoy ya no vamos a poder trabajar. ¿Y por qué? Porque ahora necesitan tres albañiles y nosotros solo somos dos. ¡Policía! ¡Policía! ¿Qué pasó? ¡Ya me quiero ir de este manicomio! ¿Pero por qué? Tiene que haber alguna razón por la que te quieras ir. ¡Es por Larín! Hace dos días está diciendo de que es una araña. Ayer estaba diciendo que es un león y hoy dice que es un gallo y a mí me da miedo que sea un gallo. ¿Pero por qué le tenés miedo a un gallo y no a un león y a una araña? Tengo miedo porque yo soy la gallina. ¡Ah!
vamos a la mitad. Yo quiero que está hondo. ¿Pero es que vamos a dejar las cosas primero? ¡Ah! ¡Ay, mi pepita! ¡Quiero! ¡Se río! ¿Estás temblando? Ella. Se muere, la chon se muere. Del frío. Sí. No, pero es un excelente lugar para ella. Ay, nosotros que somos de zona costera sentimos esto como un sufrimiento. ¿Y ustedes? Es que está haciendo frío, pero es que el agua está muy helada. ¿Crees? Bueno, gente, yo siento aquí como que... Ay, yo póntate la pingüi. ¡Felicidades! Aquí está su diploma. ¡Gracias! Mi abuela va a estar muy feliz. ¡Abuela, me gradué! ¡Abuelita, me gradué! ¡Abuelita, me gradué! ¡Qué bien, nieto! Y quiero que sepas que aunque ya no esté contigo, me siento muy orgullosa y muy feliz por tu logro. ¡Te amo! ¡Ay, abuelita, yo también te amo! ¡Te amo, abuelita, te amo! Hoy es mi graduación y mi abuelita está en el cielo. Pero yo sé que estaría muy orgullosa de mí. Clarín, pase por su diploma. Voy. Clarín, orinate en los pantalones. Sí, así. Seguí así. ¡Ah! Fue un sueño. ¡No! ¡Me oriné en la cama! Hoy mi mamá va a estar bien enojada. Ya sé, le voy a echar perfume a la cama para que no apeste. De esta manera mi mamá no va a sentir el mal olor del orín. Así me gusta, Larín, que tengas bien oloroso el cuarto. Le he puesto seña a mi coca para que no venga Larín y se la tome. Este Larín calcetín se tomó mi coca. He encontrado la solución para que no se tomen mi coca. Sin la llave no van a poder abrir nunca esta coca. Bueno, voy a tomar mi coca. ¡Clarín, te tomaste mi coca! Hoy voy a salir con mi mejor amiga y no me importa lo que tú digas. ¡Ya no te soporto! ¡Vete de la casa! ¡Pero me voy a llevar todas mis cosas! ¡Sí, pero nada más lo que te quepa en ese triciclo! ¡Bueno! It's not about the money, money, money. We don't need your money. Amor, ¿estás segura de que me lleve todo lo que me cabe en el triciclo, verdad? ¡Sí, nada más eso! It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just... Como ella dijo que me llevara todo lo que me cupiera, estas cositas me cupieron. ¡A la próxima! ¡Si querés te llevas la casa entera! ¡Amigo imaginario! ¿Estás aquí? ¡Sí, está aquí! ¿Y eres hombre? ¡No eres hombre! ¡Quiere decir entonces que eres una mujer! ¿Entonces quieres ser mi novia? ¡Ay, Dios mío! ¡Se movieron los lápices! ¡Ya me voy, amor! ¿Y cuánto maquillaje se pone? Amor, sentate, te voy a secar. Te voy a secar, amor. ¡Hola, mi amor! In the morning, like my mother. Diego, ¿te puedo pedir un favor? Sí, papá, ¿qué pasa? Lo que pasa es que me voy a ir una semana de la casa a trabajar. Y lo que te quiero pedir es que mantenga vigilada a tu mamá, ya que yo no confío muy bien en ella. Sí, papá, cuenta conmigo. Me avisas si ves algo anormal. Ya me voy, hijo. Adiós, papá. Larín, ¿está tu mamá? Sí, tío, está en el cuarto. Te traje esto, voy a pasar con ella. Gracias, tío. Larín, ¿está tu mamá? Sí, tío, está en el cuarto. Voy a ir al cuarto con ella. Tené, te traje esto. Gracias, tío. Qué raro, mi tío no vino ahora.
Hola, hijo. Papá, papá, tenés que venirte ahora mismo. ¿Por qué? Porque mi tío ha estado viniendo todos estos días a encerrarse en el cuarto con mi mamá. Hijo, ¿y por qué no me dijiste nomás te diste cuenta? ¿Y no tú me dijiste que te contara cuando pasara algo anormal? Claro que sí. Pues pasó algo muy anormal ayer y ahora no ha venido. El mundo al revés. ¡Chol, chol, chol! ¿Qué estás comiendo, chol? Verdura. No, chol, ya deja de comer verduras y ponte a comer churros y golosinas todo el día. ¡Quiero comer! Sí, chol, pero verduras no, sino que churros. Está bien. ¡Hijo, ayúdeme a cortar la grama! ¡Niños, a comer! ¡Niños, prendan el foco! ¡Niños, vengan a bañarse! ¡Estos niños que no quieren comer! ¡Mamá, se nos acaba de ir el internet! ¿Qué pasó? ¡Si no es así, no salen de esos cuartos! ¡Ya vine, tía! ¡Qué bien, hijito! ¡Entra! ¡Ay, no! ¡Ahí viene mi primito y este mucho me trata mal! ¿Qué pasó, insecto? Mamá, yo no quiero jugar con Larín, el mucho me trata mal. No, eso no lo creo. Si es el hijo más bien portado que tiene tu tía. Yo sabía que usted no me iba a creer, mamá. Pero para que me crea, escóndase detrás de ese sillón. Así cuando Larín venga, usted va a escuchar bien cómo él me trata. Va, está bien. Ay, se me acabó la pizza, pero recordé que a ti te gusta comerte las cajas. Y aquí te traigo agua para que te bajes el cartón. Y aquí te traigo agua para que te bañes, porque al parecer no te han bañado. Larín, ¿por qué tratas así a tu primito? ¡Tía! Yo no te creí así, Larín. En esta vida no tenés que creerte más que las demás personas. Tenés que saber que todos somos iguales y el día que nos muramos no nos vamos a llevar nada de este mundo. Así que hay que ser respetuosos con las demás personas. Sí, tía, tiene razón, no lo vuelvo a hacer. Nunca, nunca, versión novio. He tenido un beso triple. He estado con 3 mujeres a la vez. He estado con más de 10 mujeres. He hablado con mi ex. He estado con una vieja. He puesto cachos. He mandado nudes a más de 2 personas a la vez. Le he caído a mis amigas. Bueno, gente, queremos contarle un pequeño proyecto que tenemos con mi esposa. Saben, ya se acerca el Día de las Madres y queríamos hacerle un regalo a una madrecita. Así que encontramos esta madre, la cual tiene 6 hijos. Ellos tienen su casita un poco en mal estado, así que nosotros pensamos en construirle una humilde casa, ya que si ustedes saben, ya viene el invierno y las láminas de su casa están en mal estado. Así que hoy comienza una nueva aventura en la cual van a ver el proceso de la casa. Así que, gente, espero les guste este nuevo proyecto. Los queremos mucho y gracias por siempre brindarnos apoyo. Un día estaba un cieguito pidiendo limosna. Una limosnita para el cieguito, por favor. Cuando de repente llegó un ladrón y le dijo: ¡Dame todo tu dinero! ¡No! ¡No te lo voy a dar! ¡Uy! ¿Y ese robándole el dinero al cieguito? Si no me lo das, te voy a disparar en el corazón. ¡Dale! ¡No me importa! ¡Pero mi dinero no te lo voy a dar nunca! Bueno. ¿Y cómo es que no te pasó nada? Ya le di 6 tiros en el corazón y no le pasa nada. Yo mejor me voy. Ey, cieguito, ¿y cómo es que no te ha pasado nada si te han dado 6 tiros en el corazón? Ah, es que ojos que no ven, corazón que no siente. Locos en un restaurante en Estados Unidos. Ey, Larín, ¿y cómo vamos a hacer para pedir comida acá si solo hablan inglés? No, hombre, eso déjamelo a mí, que hablar inglés es fácil. Ey, Meseroski, nosotros Keroski, Frijoloski, Compoyoski. Mucho, mucho más tarde. Ey, qué fácil es hablar inglés, Larín. No, Tuvieroski, Suertoski, Lodoski, porque yo hablo españoloski. Si no hubieran comido Mierdoski y Lodoski. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Los panes! ¡Los panes! ¡Queremos panes! Bueno, bueno, con mucho gusto. Calmado. ¿Cuántos quiere usted, amigo? Quiero 5. ¿Salen 5 con chile o sin chile? Sin chile. ¿Y a dónde se los va a llevar que están bien calientes? Aquí, échemelo. Gracias. ¡Yo quiero 2! ¡Yo 2! ¡Yo 2! ¡Yo estaba primero! ¿Con chile o sin chile? Con chile. No se diga más. Tenga. ¡Yo quiero 2! ¡Yo quiero 2! ¡Yo quiero 2! ¡Deme 2! ¿Salen 2 con chile o sin chile, amigo? Sin chile, por favor. ¿Por qué? Porque el chile me sopla. Ah, bueno. Gracias, señor. ¡Hoy sí voy yo! ¿Con chile o sin chile? Con chile. ¿Por qué? Porque me encanta el chile. ¡Tenga! ¡Hoy sí voy yo! ¡Yo quiero 2! ¡Yo quiero 2! Lo siento, amigo, ya no hay panes, se terminaron. ¡Ya no hay! Mira, solo hay una forma de arreglar esto. Piedra.
piedra, papel o tijeras. ¡Pobre Bart, tan predecible! Siempre escoge piedra. La buena piedra. Nada le gana. ¡Piedra! ¡Papel! Oh. ¡Papá, vamos a pescar! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Mamá, me puedo meter a bañar al mar! ¡Sí, pero tené cuidado! ¡Vámonos! ¡Sí, vámonos, que ya es tarde! Mucho, mucho más tarde. ¡Ay, amor, qué bien que ya llegamos a la casa! ¡Sí, mi amor! ¡Amor! ¿Sí? ¿Y Larín? Vamos a poner a prueba este life hack en el que me estuvieron etiquetando muchísimo, que es para que puedas hacer un cargador inalámbrico. Así es que pongámoslo a prueba. Entonces corté esta parte de mi cable y también el otro lado que va al cargador. ¡Perfecto! ¿Por qué no habérmelo dicho más antes? Según lo que leí en internet, es importante que quede bien pintada esta parte del cargador. Empecé a pintar sobre la hoja, toqué el celular y ¡wow! En verdad no creí que esto pudiera estar pasando. ¡Ah, ah! Quizás quiere más rápido. Pero espero que tú tampoco te lo estés creyendo, porque esto es un engaño. Como lo hacen es poniendo bajo el celular uno de estos cargadores inalámbricos y enchufarlo en cuanto llega el plumón. No. 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 No, mi amor, no. Solo es un pinche TikTok. No lo hagas. No, no hagas eso en el TikTok. No, mi amor. No. No. ¡Ah! 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 ¡Juepuya! Amor, vamos a la cama. Vamos, mi amor. Ay, mi amor, venite. Mi amor, te voy a enseñar qué es ser un tigre en la cama. ¡Ponete a trabajar, que para eso te pago! ¡Deja de estar huevoneando ahí! Está bien, está bien. Mami, ¿por qué mi prima se llama Flor? Porque a tu tía le gustan las flores. ¿Y a ti qué te gustaba? Mira, Begonia, no hagas tantas preguntas, ¿ok? Ahora les voy a enseñar a hacer una baleada hondureña. Primero estiramos la masa. ¿De un solo? Eso. Le echamos frijoles. Le echamos huevo. Le echamos queso. Y la tapamos. Bueno, gente, llegó el momento más rico, más delicioso probarla, así que, con su permiso. ¡Loco! Amor, el día que yo me muera, quiero que me entierres con todo mi dinero. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, amor. 10 años después. Bueno, procedemos a taparlo. ¡Momento! ¡Falta algo! No creo que haya sido tan bruta de cumplir la promesa. Claro, yo no podía romper la promesa a su última voluntad. O sea que pusiste todo el dinero ahí. ¡Claro que sí! Conté todo el dinero y lo deposité a mi cuenta. Le giré un cheque a su nombre con el monto exacto. Si él lo puede cambiar allá, que se lo gaste. Si no, yo me lo sigo gastando aquí. ¡Juguemos a la vejiga! ¡Sí! 20. 15. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! 5. ¡Ay, ya me voy! ¡Yes! ¡Diablo! ¡10! ¡5! ¡5! ¡2! ¡Me voy! ¡Yes! ¡Otra vez! ¡Gol! ¡Voy! ¡20! ¡Vale! ¡Ah!
¡Mi camiseta! 7 segundos para decir 3 nombres de marca de zapato. ¡Adidas, Puma, Nike! ¡Ya! Adidas. 3 países de Centroamérica en 7 segundos. 1, 2... ¡Guatemala, Honduras, El Salvador! 3 personajes de Dragon Ball Super. 1, 2, ¡Vegeta, Frieza! ¡Ay, a freír y a ¡Mira tu hija! 3 personajes de La Casa de Papel en 7 segundos. Ay, 1, 2, 3, 4. No vi esa serie, yo no. Tengo hambre. Yo traje los platos. ¿Qué era el queso? Yo traje las alitas. Y yo el arroz. Sálgate. Vasos y tenedores. Y yo la coca. La tortilla. Pero nos falta algo muy importante. ¿Qué? ¿Qué? Agradecerle a Dios por los alimentos que nos da todos los días. Aquí está tu sopita de frijoles, hijito. ¡Esto está salado! ¡Quiero probar, hijo! ¡Esto está saladísimo! No, hombre, a esto le falta sal, hay que echarle más. Mamá, entendé que está salado. ¿Qué le falta sal? Ah, con que a tirar cosas, vamos, mamá. Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas. Lograste esquivar todo, mamá, pero lo que no vas a poder esquivar es la sagrada chancla de hierro. Logró detener la chancla de hierro. Mucho, mucho más tarde. Ay, mamá, me duele la cabeza, tuve una pesadilla. Ah, ya te despertaste, hijita. Ven, hijita, sentate, te voy a dar tu sopita. Gracias, mamá. ¡Esto está salado! Este loco a saber qué es lo que escucha en esa pared. Al día siguiente. Hoy son 2, a saber qué tanto escucharán en esa pared. Mucho, mucho más tarde. Este loco aquí pasa todo el día, voy a ir a ver qué escuchan tanto. ¡Ey, loco! ¿Y qué es lo que tanto escuchas? Este policía sí es metido. Pero aquí no se escucha nada. Sí, y así son todos los días. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Qué asco! ¡Vecino, vecino! ¿Qué más le pasó, vecina? ¡Vecino! Vea cómo me quedó el traje que usted me regaló. Yo sabía, vecina, que le iba a quedar perfecto. Me lo puede modelar. Caliente. ¿De verdad, vecina? Sí, vecino, ando caliente. Apágueme esta llama criando adentro. Sí, vecina, ahorita lo apago. ¡Ay, vecino! ¡Usted me mojó mi traje! ¡Usted no entiende las indirectas! ¿Quién es más feo? No. ¡Ay, no! Pues. ¿Quién es más feo? Ya, yo sé que soy muy feo, pero no tan así. ¿A quién quiere más? Yuri. ¿Quién es más tierno? ¿Quién le cae mal? ¿Quién le regala más cosas? Antes. Larín, anda a comprar un consomé a la tienda y de lo que sobra te compras algo. Está bien, abuela. Mucho, mucho más tarde. Aquí está el consomé, abuela. Gracias, hijito. Y aquí está el vuelto. Gracias, hijito. Ah, pero ahora. Hijo, ya voy tarde para el trabajo y no tengo cera para peinarme. Toma mi tarjeta de crédito y comprame una cera en el súper. Y te compras de paso algo que quieras. Está bien. Mucho, mucho más tarde. Ya vine, papá. Aquí está tu cera. Gracias, hijo. Y aquí está tu tarjeta de crédito. ¿Y qué te compraste? Ah, un iPhone 14. Así era como nos veíamos de chiquitos. I got guns in my head and they won't go.
spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. ¿Quién es el más huevón? ¿Quién es el más enojón? ¿Qué pasa, pelado? Ese pelado. ¿Quién es el más menso? Menso tú. Menso tú, me dice. ¿Quién es el más cariñoso? La Yaya María. ¿La Yaya María? ¿Quién es el más cariñoso? ¿A quién quiere más usted? Vamos a enseñar a hacer un tomahawk a la brat. ¿Está bueno? Está bueno, te gusta. Está bueno. Está bueno, ¿va? Mami, te amo. Yo también te amo, hijo. Te quiero, mamá. Y yo te amo mucho, hijo. ¡Mamá! ¿Qué? ¿Dónde está mi bolsón? Que ya me voy para la escuela. Aquí está, hijo, que te va bien y te amo mucho. Gracias, mamá. Hijo, mientras yo bajo, anda a comprar las tortillas para almorzar. Ay, cómo jode siempre mandándome a la tienda. Hijo, te dije que sacaras la basura. Yo ya me quiero ir de esta casa. Ay, cómo quisiera volver con mi mamá. No, mi viejita, por favor, no te me vayas. Daría lo que fuera por estar 5 minutos con mi mamá. Por eso siempre hay que valorar a nuestras madres. Oh, 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 oh. Cosas que pasan en el bus. ¡Ahí viene el bus! ¡Me deja el bus! ¡Me dejó el bus! Y en un bus nunca pueden faltar los vendedores. Y en ocasiones va muy lleno. Y siempre hay una persona que lleva cosas de más. Perdón, señor, fíjese. Cuidado. No cabe. Ahora tengo que ir a pagar. ¿Cuánto es del pasaje, amigo? 35 centavos. Aquí está. No tengo cambio, amigo. Ni quería ir en bus. Es el primer día de clases de Junior y tengo que alistarle su merienda. Ojalá no vaya a llorar, es primera vez que me separo de él. Junior, vámonos para la escuela. ¿Sí? Ya llegamos a la escuela. Vaya, Junior, esta es tu lonchera. Estos son los alimentos que te preparé para que comas en el aula. ¡Gracias, mamá! No se preocupe, señora, aquí se lo vamos a cuidar. ¡Ay, Junior! Bienvenidos, niños, al regreso a clases. Vamos a iniciar la clase presentándonos. ¡Yo me llamo David Junior! ¡Mamá, mamá! ¡Junior, te extrañé! ¡Mamá! ¡Te extrañé, Junior! ¡Ya hay filtro de Larín Junior! Primero, quiero darle los créditos a Akidox. No sé si lo estoy mencionando mal, pero aquí en la descripción les va a quedar el arroba de él, quien hizo este filtro. Así que si ustedes quieren usar ya el filtro de Larín Junior, ya está disponible. Por acá creo que les está apareciendo para que fácilmente lo toquen y lo empiecen a usar, la verdad. Le quedó demasiado bien, pueden usarlo ahí con sus amigos, todos, la verdad está bastante chivo. Así que
La gente que hagan su video usando este filtro, yo les voy a comentar. Así que espero ver ahí las creaciones que hagan de imitando a Larín Jr. Y más adelante voy a hacer un video ya usando el filtro como actuando. Así que denme un chancecito ahí para grabarlo y mostrárselos cuando ya esté terminado. Así que ahorita disfruten esto para que ustedes lo ocupen. Y etiquétenme, etiquétenme. Y voy a estar comentando los que estén usando el filtro. No necesariamente tienen que actuar, pueden usarlo y ponerle una canción. Así que gente, ahí les queda. Junior, yo ya me voy a hacer un mandado. Ahí te quedas con tu tía Úrsula. En el sillón te dejé $5 para que compres las tortillas para el mediodía. Hola, Junior. Nos las vamos a pasar súper bien. ¡Sí, tía! ¡Ay, qué calor hace! ¡Ay, no! Mi tía se durmió encima del billete. ¿Y hoy cómo hago para despertarla? Porque duerme pura roca. ¡Tía! 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 ¡Tía Úrsula! ¡Despierte! ¡No logré despertarla! ¿Y quién te dijo que apagaras el ventilador? ¡Es mi oportunidad para sacar el billete! ¡Ay, no! ¡Ya se volvió a dormir! ¡Larín, subamos la piedra El Peñol! ¡Pero son muchas gradas para subir! ¡Bien, vamos y nos tomamos fotos allá arriba! ¡Vamos, pues! ¡Bueno, comencemos! ¿Y cuántas gradas son? ¡Son 659! ¡Comencemos ya! ¡Yo no aguanto, Larín! ¡Ya! ¡Pero si solo has subido 3 gradas! ¡No seas exagerado! Ah, bueno, continuemos. ¿Cuántas gradas más son? Ay, ya no aguanto. Pero si alguien vino a poner esa puerta aquí, ¿por qué yo no puedo subir más? Por favor, ya. Ya no aguanto. ¡Al fin! ¡Llegamos! ¡Wow! ¡Qué vista! ¡Sí, qué vista! ¡Rápido, saca el teléfono y tomame una foto! ¡No traje el teléfono! ¿Y dónde lo dejaste? ¡Allá abajo, en el carro! ¡Ay, señora! Ando un dolor aquí en espalda y me la recomendaron a usted para sacarme este aire. Acuéstese en la camilla, lo voy a examinar. Usted lo que necesita son unas ventosas, se las voy a poner. Ahora se las voy a quitar. ¿Mejoró el dolor? Todavía me duele. Ah, pues necesita unas más grandes. ¿Mejoró el dolor? No, todavía me duele. Ah, pues le pondré una ventosa más grande todavía. ¿Mejoró el dolor? Igual. ¿Y ahora? Igual. ¡Ey! ¿Por qué te corres? Con este sí, te iba a sacar hasta el alma. Darín, mira cómo tenés ese chiquero. Te doy 5 minutos para que limpies eso. 5 minutos son hasta mucho para mi ejército, mamá. ¡A limpiar! ¡Ah! ¡Listo! Pero el carro, ese saber dónde lo metiste que lo tenés mugre. ¡A lavar el carro! ¡Ah! ¡Listo, mamá! La grama la tenés bien descuidada también. ¡A la grama! ¿Y ese látigo para qué lo tiene? Y todavía preguntás para qué tengo este lazo. Señora Larín, hemos recibido muchas llamadas de parte de sus vecinos, así que ahora la tengo que detener. ¡Nena Sada Pérez! ¿Qué? ¡Y tiene que dar explicaciones de todo esto! I'm a believer, I'm a believer. Última hora, acaban de capturar a la mamá Larín, a la cual incautaron muchas chanclas de hierro que son con las cuales castigaban. ¡Mi mujer! ¿Me vende una coca? Claro, con gusto. Aquí está la coca. Y aquí está el vuelto. ¡Gracias! No se dio cuenta que le di un billete falso. A saber quién me metió este billete falso. ¿El pancito? A esa señora le voy a meter este billete falso. Como ya está bastante mayor, ni se va a dar cuenta. Buenas, véndame pan. ¿De cuál vas a querer, hijito? Esto está rojo, deme. Serían $3. Aquí están. Gracias. ¿El pan dulce? En esta vida, no le hagas a otra persona lo que no te gusta a ti que te hagan. Y también, por algo mal que te hagan a ti, no te desquites con otra persona. Y el día de ahora le vamos a hacer una pequeña broma a la Cholita. Si ustedes saben, esto es el peor miedo de la Chol. Unos huevos que chillan. ¡Ah, no me crees que le tiene miedo a esto! ¿Cómo la Chol le va a tener miedo a algo tan sencillo? Así que ahora le voy a decir que vamos a hacer una receta y en medio de los huevos originales le voy a poner esto a ver cuál es su reacción a la hora que le diga yo que parta un huevo. Para nuestra receta necesitamos huevos, chile verde y tomate. Le vamos a quitar los huevos a mi mamá. ¡Ay, niños! Ustedes como siempre. ¡Ténganme!
Gracias, mi amor. Vaya, gente, le echamos el aceite. Encima de empezadora. Partimos los huevos, miren. Agarramos un huevo y hacemos esto, miren. Vaya, ¿te lo eche uno a usted? Agárrelo y lo aprieta. ¿Qué? ¡Eche el huevo! ¡Eche el huevo, chul! ¡Vámonos, amor! ¡No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos! ¡Ya ponete algo diferente! ¡Está bien! ¿Y este? ¡Está bonito! ¡Pero muy flojo! ¡No me gusta! ¿Y este otro qué tal? ¡Ese te queda precioso! ¡Pero a mí no me gusta! ¿Y este? ¿Y dónde sacaste eso? ¿Y tu enfermera? ¡Anda, cámbiate eso y ponete algo formal! ¿Y este? ¡Ahora sí! ¡Vámonos, amor! ¡Ya vámonos, amor! ¡El mundo al revés! ¡Chol! ¡Chol! ¿Qué estás haciendo, Chol? ¡Lavando! ¡No, Chol! ¡Ya deja de lavar, hombre! ¡Quiero! ¡No, Chol! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, Chol? Mejor quítese de lavar y póngase a descansar mejor. Está bien. ¡Ya la cagó! No era parte del plan.